Bueno. A lo mejor si me pongo el micro más lejos, se me oye. Oh, buenas noches, amigos, amigas. Son las 11 y 39. Vamos a jugar al Mar de Estrellas. Ayer jugamos Zombinoya y... No da para tanto el Zombinoya, ¿eh? Da tanto, no da. Entonces vamos a jugar un juego más normal. Sí, sigo con el aparato. Es increíble, pero puedo hablar. Bueno, es lo que cuenta, ¿no? ¿Qué más? Iba a decir algo. Así, he intentado hacer una historia en Twitch y no es lo que... No sé yo. No sé yo, ¿eh? Es una historia y dice, ¿puedes hacer una foto? Y digo, chico, una foto, ¿sabes? No entiendo, no entiendo. Fotos, fotos. Permitir, permitir. Ah, puedo hacerme una foto, puedo hacer un fotón. Nah, re épico, ¿eh? Se viene. Ahí está. Historión. No me entero. ¿Cómo ha escrito Winston Ricitos? ¿Qué pasa? Hola, señorita Letola, mi amor. ¿Cómo ha hecho eso, Winston? Si yo no le he puesto que... No tendría que saludar a Letola. Historión, ¿eh? Realmente. Hay historias ahora en... No se ve nada, pero hay historias en... Ambrosio. ¿Pero por qué hace eso, Winston? No entiendo. Bueno, no sé cómo se hacen las historias estas, la verdad. Yo quería hacer un vídeo y no... Hola, puñeta. No, pero es que la ñ creo que no la pilla. Hola, Rigoberto. ¿Cómo hace eso? No entiendo. Tengo que mirar el comando, ¿eh? Porque juraría que no debería hacer eso. Puneta. Ah, épico. Bueno. Pues eso, no sé cómo se hacen las historias, tengo que mirarlo. No sé, me parece una copia de Insta y bueno, no sé. Pues otra cosa más, ¿no? Para... Uy. ¿Eh? Ha vuelto la... ¿Eh? No se ha ido la cámara, ¿eh? Pensabais que ya se me iba a ir la cámara y no se ha ido, ¿eh? Vaya, vaya. Estoy yo tan sorprendido como... Como cualquiera que haya podido verlo. Pero bueno. Pues hoy que no me he peinado, ya está. Simplemente me he secado con la toalla y no me he peinado. Es increíble, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve este increíble rizo Pantene? Pro V. Se ve un poco mal, un poco morado, pero... Es verdad que a veces, pues a veces se queda así. Qué increíble cabello. Bueno, sí, antes de empezar al Sea of Stars, nada, como siempre, hasta la 1 y cuarto. Y me han dado. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Me han dado la clave de el Song of Nunu. Me la han dado. Pensaba que. Digo, bueno, es muy difícil, no preocuparse, tal, no sé qué. Me decían, te la tiene que dar Riot, no sé cuántas, no te la damos directamente desde Tequila. Yo. No pasa nada, ¿no? Me ha llegado. Me ha llegado hoy de Rito. Me ha llegado la clave. Muy contento, la verdad. Muy contento. El famoso juego Song of Nunu, día 1 de noviembre, amigos, sale. Y día 1 de noviembre a las 11 y media estamos aquí para jugarlo. Ya no, o sea, no el primero ni nada, porque el día 1 está para todo el mundo. Y a las 11 y media, pues la verdad que no. El embargo se levanta a las 5 de la tarde de España. Entonces, simplemente cualquier persona que esté a las 5 de la tarde podrá jugar a Song of Nunu y ya está. Que yo, como yo no voy a estar, pues no voy a poder jugar el.
a las 5, pero bueno, da igual. El caso es que podemos jugarlo y mola, mola. Muchas gracias, Rito y Songo y Tequila y Raúl y Lara, muchas gracias. Bueno, ya contaré bien la historia antes de empezar el miércoles. Mola. He pensado, bueno, antes de... Ya, ahora entramos de verdad. He pensado... Había pensado que me lo paso entero de hoy al día 1, no sé cuánto dura el juego. Me lo paso entero y lo subo a las 5, hago pum y lo subo entero al canal, como long play, y luego juego en directo, cosa que no me da tiempo. Y lo haría si fuese más mi campo de actividad jugar a tanto a videojuegos. Un poco matada, la verdad. Y si no, digo, ¿hago una review? ¿Hago una review de verdad antes de que salga? Es que no tengo mucho tiempo hasta ese día, pero es que tampoco... Es que no quiero jugarlo y ya spoilear. Bueno, no spoilearme, lo juego y ya está. Pero no quisiera jugarlo ahora mismo antes de jugarlo en directo. La verdad, me gustaría verlo y la magia del directo. Pero bueno, Sea of Stars. Sí, no sé. La verdad, bueno, molaría. No tengo batería. Uf, ¿dónde estaba yo? ¿Qué hice? Ah, ya nos vamos a por... ¿Qué pasó? ¿Tengo que hablar con el hombre este? ¿Está por aquí? ¿Me puedo ir ya de aquí? No me acuerdo de nada. Yo vencí al... Debemos volver rápido a Brisk. Yolande puede llevarnos. Vale. Pero no está. Hombre, Rublens. Bienvenido. Vaya, todos estuvisteis geniales. Enhorabuena. ¿No estáis orgullosos? Salvasteis a un montón de gente, grumetes. Han pasado muchas cosas y todavía lo estamos asimilando, la verdad. O sea, no... ¿A qué viene esa cara larga? ¿Pasó algo impredecible? ¿Ni que vuestro mentor hubiera resultado ser el malo desde el principio o algo? Que no era eso, ¿eh? Yo pensaba que sí. No era eso. ¿Oh, es eso? No exactamente. Sí, porque los otros dos también son mentores, pero... Bueno, mi apellido es bien intencionada, lo siento. No sabía que era tan grave, yo... Gran juego. Tranquila, Yolande, es que es mucho para asimilar ahora mismo. Bueno, si hay algo que pueda hacer, decídmelo, ¿vale? Hay una cosa. Lo que queráis. Brisk fue muy castigada. Tenemos órdenes de regresar a evaluar los daños y ayudar. Considera lo hecho, chaval. Entonces, ¿estáis listos para elevar anclas? Si ya habéis terminado aquí, claro. A ver, me quedan un par de cofres, pero como no sé cómo conseguirlos, yo me voy a ir y que sea lo que Dios quiera. Tampoco... Me voy a proponerme a jugar Mario Wonder. Ha salido Mario Wonder, es verdad. ¡Hostia, mi pana, el archivista! Es que han pasado muchas cosas, ¿eh? Leticia, joder. Qué buen Leticia. Es, efectivamente. Con la resurrección del morador del conflicto que anuncia un reinado de terror que se pensaba superado, hay poca esperanza para un mundo en el que solo quedan 3 guerreros del solsticio. Bueno, quedan más, ¿eh? Con el velo de mentiras ya levantado y parte de su inocencia perdida, nuestros héroes regresan a Brisk mientras su director busca un modo de llegar a la Isla Meseta. Decididos a ayudar a los supervivientes del cataclismo, pronto entrarán de lleno en el ojo del huracán para enfrentarse a una legendaria maldición ancestral. Increíble, mi pana. Es Leticia, así es. Sí, ha salido Mario Wonder, ha salido Spider-Man 2. Ha salido Spider-Man 2. Están pasando cositas, la verdad. Pueblo portuario de Brisk está en la mierda. ¿Qué ha pasado? Joder, no era mentira, ¿eh? Lo del Katamik, cagüen. El morador cayó en mitad del pueblo. Ahí está Serai. Vamos a darle una somanta de... Ah, no, es nuestra amiga. Pensaba que eran los otros. Perdón por llegar tarde. Es pana. Manos a la obra. Ah, ya, de una, ya. Vale. No se lo esperan el naranje. Esbirro del 375. Hostia, chaval.
Ah, pero vaya puñetazo le he metido, ¿no? ¿Qué va? No entiendo qué va a pasar. No entiendo. En México decirle puñetas a alguien es un insulto. ¿También en España? Bueno, en España puñeta, a ver, no es que lo use nadie con menos de 90 años, que yo sepa. Pero simplemente es un improperio, ¿no? Un poco un diantre, caray, caracoles. Puñetas, qué mal. No, la verdad es que no. Hacer la puñeta es un poco molestar. Pero vamos, es que es eso. O sea, nadie que no tenga 87 años lo dice. Entonces tampoco. Dame vida, tío, porque dame vida, tío. Tin, tin, tin. Dame vida, porque está la cosa más fea que... Este tiene mazo vida. Joder, estoy muy incómodo en esta silla. Ataque. Al tiro. Da un poco de vida. También, joder. Cuántas cosas significa, ¿no? Son mucho más fuertes que con los que luchamos en la mansión. Bueno, no eran tan fuertes, ¿eh? Este morador del conflicto debe ser formidable. Y no habrá un eclipse pronto. Tiene que haber una manera. Darle guantazos. Despejemos lo que podamos. El morador habrá caído en alguna parte. Debemos encontrarlo. No me comáis, no me comáis. Oye, ya estás a salvo. Busca a Yolanda en el muelle. Su grupo te mantendrá a salvo. Guerreros del solsticio, alabada sea Luana. Por favor, ayudad a los demás. Vale, tiene pinta que hay que hablar con la peña, ¿no? Y salvarles y tal. Guay, tengo poca batería en el móvil. Creo que más me aguante el directo. ¿Están aquí? No te preocupes por nosotros, podremos apañárnoslas solos. Vale, puedo pasar, sí. ¿Tú vendes cosas? Lo perdimos casi todo en el cataclismo, pero si hay algo que necesitéis comprar para el viaje, usaremos el dinero para reconstruir. Épico. ¿Puedo vender algo? Creo que sí. No tenía yo... ¿Y esto? Lo mío del grupo recupera un PM... Ah, pues ya lo llevo equipado. ¿No tenía yo dineros de esos? ¿Oros? O no, igual no se los puedo vender porque no tiene. No, no puede vender y ya está. No, no vendes nada que necesite, la verdad. Espata, ya. Ya tengo todo esto. Bueno, sí, ha salido Spider-Man 2. Bueno, y Mario Wonder, que está muy guay, la verdad. Parece muy chulo. No lo tengo. Algún día quizá, pues lo pille. Porque los Mario al final están guays. Pero bueno, Spider-Man 2, sí que es verdad que podríamos charlar un poco de la tontería esta que está ocurriendo de, bueno, que salen banderas de LGTB, que si trans, que si no sé qué, y la gente que está enferma de la cabeza está como, oh Dios mío, ¿por qué pasa esto en mi videojuego de Spider-Man? No lo puedo entender, voy a morir. Y es como, chico, de verdad... Ya basta, ya, da igual. Si no te gusta la gente de esta manera o de la otra manera, cállate, cuéntaselo a tu hermano o a quien le interese, ¿no? O sea, no hace falta que lo pongas en Twitter y te dejas en ridículo, o sea. De verdad, esa gente que se cree que por ponerlo va a decir Insomniac. Se acabó, quita todas las banderas. Gracias, creía que hoy moriría aquí. Empuja la caja con el poder del tornado y rescátalo. Ah, puedes volver al muelle por tu cuenta. La gente se está reuniendo allí mientras eliminamos a los monstruos. Si puedo ir, gracias. Ojalá pudiera ofreceros más. Obtienes bocadillo de tomate. No me cabe, creo. Se me había olvidado que tenía poderes. Honestamente. Y la gente está re loca y es como... Bueno, y acabo de ver un tuit que en los países árabes y eso... La vuelvo a cerrar. Es un insulto para la RAE.
Yo qué sé, tío. ¿Qué equipo es la RAE? No sé, casi muero aplastada cuando todo se derrumbó. Muchísimas gracias por sacarme. Tomando es mucho, pero espero que os sirva. Obtienes ensalada básica. O sea, el lenguaje evoluciona y no va a parar de evolucionar. O sea, si no, no hablaríamos español, hablaríamos latín, ¿no? Pero yo, por mí, la verdad es que yo lo dejaba el neutro al masculino y ya está. Si es que, porque yo no sé, siempre ha sido así. Y es como, me parece sencillo decir todos. Ese es el neutro, pues ya está. Pues déjalo, si es que tampoco molesta a nadie. No sé. Y que sea indistinto, que puede decir todas y da igual. Y así, pues, es más fácil y ahorras, ¿no? Ahorras. Que lo quieren poner con E o con I o con lo que quieran, pues se me había olvidado que tenía gancho. Con E o con I o con lo que si lo quieren poner, que lo pongan. Si es que tampoco. Si lo peor para mí no es el ponerlo, no. Lo peor para mí es el gasto. Que te gastas dinero en imprimir diccionarios y cosas de esas, ¿no? Por lo demás, que haga cada uno lo que más le guste, tampoco. Guardando. Amigo, ¿cómo te saco de ahí? Amigo. No sé, sin más. Entonces la gente hace un rifirrafe. ¿Viste el vídeo de la compañera? No sé cuál es ese. La gente se pasa de verga porque es como, Dios mío, va a explotar el universo. Si es, y es como, da igual. Oye, que yo tiro el gancho. Oye, me están estafando. No tengo para hacer mi superataque. 36, tocando los pies. Ataque en carrera. Pero sí que es verdad que en los países. Eso, los países árabes no hay tutía. No hay tutía y es una vergüenza, honestamente, porque, tío, qué pesadilla. Qué pesadilla con la intolerancia, tanto intolerante y tanta intolerancia. Ya está bien, ¿no? Dardos envenenados, ¿vale? Ya está bien, ¿no? ¿Qué más le dará? No solo de ser gay o lo que sea, pero en general, ¿qué más le dará a uno lo que haga otra persona en su vida? No le quita nada. Si no molesta a nadie. 19. Ha salido bien grande el 19. Si tú no estás molestando a nadie, ya está. Que se hizo viral en mi país porque se puso a llorar porque su maestro no le quería decir compañere. A ver. Estoy atrapado detrás de este bloque enorme. Se ha caído. ¿Podéis moverlo? ¡Vamos! Uf, por los pelos. Debería ir al muelle. Muchísimas gracias. Toma. Obtienes sopa de hongos. Mira, llorar. A lo mejor si te dicen, tú quieres que te digan compañero, y no te lo dicen, pues yo creo que ahí ya lo único que te queda es decir, mira, ok, lo que tú quieras, y pasar. Porque si esa persona no te lo quiere decir de primeras, es que no te lo va a decir nunca. Da igual lo que le obligues, no te lo va a decir nunca. Y nada más que te vas a llevar mal con esa persona. Y dependiendo de la relación, es tu profesor, pues mira, en este caso, es tu profesor, acaba el curso y nunca más lo vuelves a ver en tu santa vida. Y se acabó. Porque si no, es que te vas a buscar un lío y no le vas a cambiar. Es que la gente no cambia, ¿eh? La gente es muy mala, la gente no cambia. La gente es malísima. Pero tampoco seas así, hombre. Puta madre, no me entero de este ataque, ¿eh? Que tampoco va tanto, es que esa afinidad, ¿qué más da? No tengo magia. Bueno, tú te mueres. Tengo magia, es que les afecta un huevo la magia a estos, ¿eh? Entonces, pues eso, esa persona que es tu profesor, lo único que va a hacer ese profesor es joderte la vida y ya está. Porque se va a decir, oh, vaya,
quieres que no sé qué y yo no te lo voy a decir y lo único que te vas a buscar es un problema. Entonces pasa de él y a correr. Es que no queda de otra. Es lo que hay. No le vas a cambiar la mente. Soy interesante el cine de mayores. Ya ha cambiado, ¿eh? Ha metido una update rara en el... desde ayer a hoy. La verdad. No sé. Está rara la update esta, ¿eh? Y por lo demás, pues mira, si... Bueno, en general, aunque no sea tu profesor, si tú le pides a alguien, oye, dime así, dime asá, dime lo que sea, y esa persona, pues, se le olvida un poco lo que sea, pues mira, ya está. Es que tampoco creo que haga falta hacer un mundo de todo, ¿no? Yo qué sé. Ya depende, ya, pues eso, depende de la relación que tú tengas con esa persona. Si es una relación muy potente, pues bueno, hay que llegar a acuerdos, que para eso sois dos. Pues si es una relación que, mira, que da igual, pues toda esa gente inocente, pues tampoco hay que fustigarse. ¿Qué tan grande es esa cosa? Más solo meten los juegos para crear polémica. Anda, soy guerrero del solsticio, ¿verdad? No, polémica, son muy listos los de marketing de los juegos. La verdad es que poniendo ese tipo de cosas... Ahora mismo, no, hombre, estarán haciendo el bien que estén haciendo, pero sí que es verdad que atraen polémica y con eso atraen ventas. A ver, no, la parte mala del marketing nunca la puedes dejar a un lado. El marketing es malo. Es malo y bueno. Hemos eliminado a todos los monstruos, por ahora se ha acabado. El grande huyó volando. Podría volver. ¡Guau! Dice el niño. No te preocupes por eso, mis amigos son más fuertes que el monstruo grande. ¿En serio? Dice el niño. Por supuesto. ¡Guau! Dice el niño. Esto ya es seguro. Reuníos con los demás en el muelle. No os daremos por perdidos. Resolveremos esto, lo prometo. Bueno, seguro. Se está quemando, pero gracias. Seguro, seguro no es. Ojalá mi hermano esté bien. Que puede que estén a salvo ellos y sin heridas, aparente. Pero seguro, seguro no es. No podemos quedarnos. ¿A dónde vamos a ir? Debemos encontrar nuevas vidas. No, lo que tenéis que hacer es reconstruir esto. Nací aquí y aquí moriré, como mis ancestros. ¿Podemos reconstruir? Di que sí. Yo prefiero mudarme a otro sitio. Bueno, vale. Chico, pues ya está. Se ha rendido. Ya está. Ya está, es que no, se ha rendido. ¡Uah! Dice el niño, no ayudas, ¿eh? Vale, aguantad mientras resolvemos esto, dice Garl. ¿Qué hacemos? Está claro que algunos necesitan pasar página, pero... son demasiados para Lucent. Además, ese pueblo ya tiene sus propias heridas que sanar. Yolande, ¿se te ocurren otros sitios? Sí, creo que lo que algunos necesitan es empezar desde cero. ¿Kenatan? ¿Qué os parece esa islita del noroeste? Oh, la de los pinos que nadie reclama, podría valer. Exacto, allí no hay nada, ¿no? Sabemos cómo ir, pero no podemos llegar en el esquife estancado. Para eso hay que salir a mar abierto, así que necesitamos un barco en condiciones. Vale, es una buena posibilidad. Buenas noticias, sabemos de un lugar perfecto para quienes quieran marcharse de Brisk y empezar de cero. Un poco derrotistas estos briskianos, ¿eh? Sí. ¿Alguien tiene un barco que nos pueda prestar? Escucha, colega, mi apellido Practicidad, pero el puerto está destrozado. Eso solo nos deja una opción, por lo que parece. Oh, me gusta el cariz que está tomando esto. Vamos ya por el barco fantasma ya. Pues habla, tío alto. Reclamamos el vespertino. Nah, de locos. Ni en sueños, Grumete. No voy a quemar ese cartucho sin que lo diga la capitana. La capitana que va a cambiarse convenientemente. Sale por el otro lado. Grande la capitana. Kenatan tiene razón. Ha llegado el momento. Sí, mi capitana, creíamos que te habías ido. No son muy listos, ¿no? Este barco bastará para llevar a los colonos a la isla que dijo Yolanda. Allí no hay nada. Espabila, hijo. El vespertino podría incluso cruzar el mar de... ¿Yolande? El mar de... Hay mar potocho, ¿no? Perdón, capitana. Nos llevará, te lo garantizo. Vale, ¿cuál es el plan? El barco está maldito. La pirata de la ninja nunca me... Yo la verdad es que no sabía tampoco, ¿eh? Vale, ¿cuál es el plan? El barco está maldito, ¿no?
De hecho, esa es la parte fácil. Lo único que hay que hacer es subir a bordo, conocer al propietario y que la capitana le compre el barco con la moneda de pacto del no muerto que trajisteis antes, que ya no está. Buen plan, no está. Y sin sudar una gota, no está la moneda. Bueno, eso ya lo veremos. Por ahora caminaremos a la península y esperaremos. Cuando anochezca, el vespertino aparecerá por un breve lapso. La ventana temporal es corta, así que debemos saltar a bordo sin dudarlo. Todo en un solo día, capitana. Estoy súper emocionado. Vosotros tres os quedáis aquí. ¿Capitana? Si no regresamos, debéis encontrar otra forma de ayudar a los vecinos a encontrar un nuevo hogar. Imposible. Llevamos siglos preparándonos para esto. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, pero ahora necesito que estéis a salvo. ¿Podéis hacerlo por mí? Haré lo que ordena la capitana, como que me llamo Kenatan. Sí, capitana. ¿Podemos al menos acompañarte a la península? Por supuesto. Avisadme cuando estéis listos. ¿No ha dicho que se queden aquí? Vale. Bueno, pues eso de los nombres y la inclusividad y bla, bla, bla. Fino, señores. Épico, bienvenido, Cristian. No sé, no sé. Yo creo que no hay que sudar tinta tampoco, ¿eh? ¿Que puedes llegar a acuerdos con la gente y ser feliz? Pues adelante. ¿Que no? Pues ya está, chico. Es que tampoco. Que yo es un ejemplo muy liviano. Pero yo me llamo Carlos Daniel. Y hay gente que me llama Carlos y gente que me llama Daniel. Y me da igual. Y que me llame, claro, no como quiera. Es que me da igual. Es que no me voy a poner a decirle a la gente: no, llámame así, no llámame así. Que es, no tiene mucho que ver. Obviamente, hay un camino entre los escombros. Salir de Brisk. No tiene mucho que ver, pero realmente es como, bueno, pues. Tienes que hacer cambios. Podemos ver a la espectral rápido si quieres. No, no, no quiero ir. Y uno de mis profesores de la escuelita de cine. Decía chicos y chicas sin más. Ya está. A veces decía chicas y a veces chicos. O sea, chicos, alumnas, y daba igual. Y yo creo que, pues mira, para empezar, pues está, pues oye, pues bien. ¿Necesito peces? No, no. ¿A dónde tengo que ir? A buscar el barco. Ya, pero ¿dónde? Aquí ya estuve, en el laboratorio de este pocho. Entiendo que es aquí, en este puerto. No hay nada en este puerto. ¿A dónde tengo que ir? Cascada de coral. Me he liado, ¿eh? Me han dejado libre, tampoco muy libre, pero me han dejado libre y ya me he perdido. Tengo que hablar con la capitana para que me lleve. ¿Me llevas, doña? ¿Estáis listos para partir? Sí. Joder. Te prometo que soy superdotado, ¿eh? Y luego continuó. Contemplad el dolor del pecado eterno y adoptó la forma de un medio algo con un hermoso rostro con una suave brisa que agitaba levemente su cabello. ¿Qué pasó después? Se bebió unos 26 de los elixires que habíamos estado reservando para luego, pero al final ganamos. ¡Hurra! ¿Qué? Un combate reñido. ¿Qué? No me voy a pasar esto antes del Sogum Nuno, ¿eh? No me lo... ni de coña. Preparaos, saltaremos al siguiente resplandor. Falta, no sé. ¿Tus órdenes, capitana? Proteger a los vecinos hasta que regresemos. Eso haremos. Buen viaje, capitana. Me queda... O sea, a lo mejor llevo el 40% del juego con suerte. O menos. Con todo lo que está pasando parece que nunca es buen momento para explicarlo, así que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo hubiera imaginado? Eso digo yo, ¿eh? Por favor, no se lo cuentes a la tripulación. Serai, ya lo sabíamos.
A ver, jefa. ¿Y por qué no dijisteis nada? Estás de nuestra parte y eso es lo que importa. Sí, sean cuales sean tus motivos, seguro que son buenos. Oh, y gracias por usar la moneda para salvarme. ¿Cómo que era ella todo este tiempo, bro? Yo. Aceptamos guardarte el secreto, pero me alegra que ahora confíes en nosotros. Lo siento, debería haber... No pasa nada, ahora somos un equipo. Entonces comprendéis que reclamar el vespertino no será tan fácil como creíamos. Sí, y resulta que te debemos una, así que mejor. Gracias. Ahora, a tomar por culo, al agua. Entonces, bueno, yo qué sé, yo solo quiero que la gente sea feliz. Que si a alguien no le interesa los asuntos de otra persona, que no se meta, coño. Ojo, insensatos, el vespertino regresará al mar de pesadillas en cualquier momento. Marchaos ahora mismo. Allá va, al mar de pesadillas. Definitivamente. Nos fuimos. No estamos ni remotamente cerca, ¿eh?, de donde estábamos, pero bueno. ¿Qué ha pasado? Vi a alguien y luego... Bienvenidos al mar de pesadillas, porque está de lado. Buena idea lo de vincular vuestras almas a una vieja maldición pirata. Hola, queremos quedarnos con el barco. Jaja, dice. Esa sí que es buena. ¿Y cómo planeáis hacerlo? A puñetazos, como todo. O sea, no... Ellos son guerreros del solsticio. Disculpa. Pueden usar magia de solsticio. Ninguna criatura es inmune a ella. ¿Con qué magia de solsticio, eh? Menuda coincidencia. Sois otra alucinación, ¿a que sí? Agarraos. Vale, Stormcaller ha percibido vuestra presencia. Eso significa que sois reales. Entonces tú eres la Timonel. Mi nombre es Hortense. Úsalo. No explico cómo habéis acabado aquí, pero es un alivio que alguien pueda enfrentarse por fin a esas cosas. ¿Te refieres a los piratas fantasma? ¿No son mis antiguos compañeros? Sí. Participar en un motín puede matarte. Bueno, supongo que instigar un motín es peor. A veces desearía ser una muerta viviente de las que no tienen cerebro. ¿Cómo podemos detener a tu antiguo capitán Stormcaller? Si algo he aprendido en los dos últimos siglos, es que no se puede. Veréis, la maldición solo tiene dos resultados posibles. O Stormcaller se rinde, o yo dejo que se hunda el vespertino. Y por lo que parece, ninguna de esas cosas va a pasar a pronto. ¿Y si luchamos contra él? ¿Mm? ¿Qué dices? Stormcaller es el mago de viento más formidable que haya existido. Podemos apañárnoslas en combate. Oh, entonces podéis vencer un rencor tan fuerte que conjuró un plano pesadillesco paralelo donde torturar a una tripulación por toda la eternidad. Si sois tan insensatos de blandir vuestras espadas contra él, no os detendré. Pero primero hay que debilitar su barrera de viento. Clásico. Clásico. ¿Por dónde empezamos? Hay tres pararrayos que transmiten energía al remolino, donde él canaliza su tormenta eterna. ¿Queréis enfrentaros a él? Es el primer paso. ¿Dónde están los pararrayos? Aunque lo supiera, no hay forma de saber qué es arriba en esta pesadilla. Vale, ¿y si hacemos una prueba? Mi mapa está bajo cubierta en la cocina, tras los camarotes de la tripulación. Si lo traéis y volvéis todos con vida, me prestaré a seguir vuestro plan. Marchando un mapa. ¡Let's go! El vespertino. ¿Quién lleva en el equipo? Es que Garl... Ordenar. No voy a llevar a Garl. Voy a llevar a Serai un rato. Un rato. No. Nunca más voy a llevar a Garl. Nunca más. Está bien, pero no sé, muy defensivo. Que muero. Uf, no sé hablar, Me cuesta un poco hablar y tal, pero bueno, no pasa nada.
es lo que hay hasta que, bueno, no sé, hasta el año que viene como mínimo. Ah, que no puedo bajar por aquí. Joder. Pero me puedo tirar, ¿verdad? Sí. Claro, lo que no puedo hacer es ahora... ¡Ojo! Combatillo. Vale, vale, vale. Ese miniboss. Vale, habilidades. Ráfaga veneno. A ver si me sale bien. ¡Toma! Me sale bien, sí, la verdad que sí. Vale, habilidades y Lunarang nunca se lo esperan. Nunca. Bueno, no sé. Ha estado bien. Vamos. Combo. Ataque de solsticio para ti. Toma, 118. No está mal. Épico. Buen combate. Sí, señor. Ay, se van las llamitas. Filo de... Se van las llamitas. Sí, señor. Y aquí en bocadillo. Sopa de pescado, no voy a llevar más alimentos. Necesito algún alimento. Me puedo comer algo. Objetos, me puedo comer algo. Este, por ejemplo. Vale, vámonos. Hombre, me indican ir aquí un poco, ¿no? Vale, esto no es nada. Me indican ir como aquí. Parece un cuaderno de bitácora. Joder. Y tú que lo digas. Toma, guiso reconfortante. Aliado recupera 90 PV. Pues bueno, se queda ahí un poco. Tiene mucha comida. Hostia, 55 y 5. Hay mucha comida, ¿eh? No sé, exagerado. Que al final tampoco hace tanta falta, ¿eh? Está bien, pero... ¿Puedo dormir aquí? No, ¿verdad? No, no puedes echarte una cabezadita, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Vámonos. Uf. Es que son un poco pesados, ¿eh? Pero no quiero saber qué ataques poderosos van a hacer, así que... Vale. Lunarang, nunca se lo esperarían. Vaya, lo he hecho súper bien. Ataque en carrera, nunca falla. Gasta 7, gasta menos. Es que no tienes, es que Dios, no tienes maná en este juego de lobo, ¿eh? Es que no tienes maná, es una vergüenza lo de este juego, no hay maná. Ni maná ni vergüenza, o sea. Picado. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sembra aquí? ¿Cuándo he cambiado el personaje? No entiendo. ¿Cuándo he cambiado el personaje? ¿Cómo lo he hecho para cambiar de personaje? No lo entiendo. Toma. Mierda. No tengo maná, tú. Nada, me jodieron, ¿eh? O sea, honestamente, me jodieron. Voy a usar esto, pero... Es la peor formación posible para enemigos. Ah. Fatal. Habilidades. ¿Puedes hacer un ataque en carrera? Sí, señor. Dímelo que sí.
Desgarro de alma. Toma. Getsuga Jujitsu. Sí, señor. Es Ichigo. Ah, hostia, con el desgarro de alma, tú. Quita que flipas. Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, cosas pasan. 27, 34. Bueno, tú, adiós. No adiós, ¿verdad? Ok. ¡32! Oh. Alguien va a morir aquí. Resistir. Vaya, se resistió. Bueno, vas a morir. Vaya. Te quedan 11, o sea que... Luz restauradora puedo hacer. No me cura a la otra niña. Cachis en los mengues. Ok. Uf, qué mala formación. Voy a comer un poco, Voy a comer porque es que... Objetos... 55,5 al grupo. Delicia. Total, puedes comer, si es que hay mucha comida. Ah, no puedo pasar. He comido, voy a comer. Hay mucha comida, tal, no sé qué. Está ahí la hoguera. Soy súper inteligente, yo soy súper dotado. Da igual. Toma. 90 PV curaditos. Vale. No os ponéis bien, desgraciados. Arco creciente. No. Lunerang. Sí, señor. Pero bueno, he visto un poco un spoiler, yo creo. Que la historia va a ir por unos derroteros curiosos. Pero... no digo nada. No digo nada y no pienso en el spoiler. Porque está guapo. O sea, está guapo y quiero saber a dónde va esto. Puta madre. Y me parece raro que solo vayamos a tener como 4 ataques por chavalito. Se me hace raro, no sé. Yo creo que van a tener más. O que se van a poder cambiar los ataques o algo así. Porque si no, no sé, son como pocos ataques. ¿77 para ti? Y para ti un combito de estos. Que al final nunca los hago, tío. Es para un parco tonto, o sea. Y se va el fuego. Sí, señor. Entonces no sé. Pero bueno, el viernes... Me voy a Málaga, amigos. Me voy a Málaga y vuelvo en el mismo día. Qué rico. Me voy a Málaga a un congreso de no sé qué. De salud cardiovascular o algo así. Y a ver qué tal. Mapa. Ese es el mapa. Vamos a dárselo a Hortense. Descansar. Vale. A ver qué tal se da. Lo malo es que tengo que madrugar un poco. Me tengo que levantar a las 6:25. Pero bueno, mira, me voy a dormir a las 11:30 y ya está. Da igual. Tampoco. A las 11:30 digo, a mimir. Y ya está. Y luego duermo en el tren. No. A ver, jefa, te he traído tu cosa esta. Mapa. Estáis empezando a darme esperanzas. ¿Cómo encontramos los pararrayos? El mapa mágico conecta con el mar. Debería servir para haceros una idea del lugar. Vale, lo tenemos. ¿Por qué no coges el timón? Me vendría bien un descanso. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, a ver cómo navegas.
tres islas, un pararrayos en cada una. Cuando los quitéis, irrumpiremos en punto vorágine y le llevaremos la lucha a Stormcaller. Mientras navegas, mantén X para avanzar y cruceta para dirigir el barco. Para abrir el mapa, pulsa Select. Muestra tu posición actual y también tu objetivo. Pero qué raro. ¡Ay, qué raro va! ¡Oh! Porque ¿qué es esto? ¡Ay, no me gusta! Va rarísimo. ¿Puedo entrar aquí? ¡Ah! ¡Qué raro! No me entero. ¡Ay! Creo que. O sea, no. A ver. Aquí me parece ciertamente mono. Coqueto. El no poder ir en diagonales. Es como. Vale. Pero en el. Uff. Me están matando, ¿eh? Me están matando, tío. Mar de pesadillas. Es una decisión un poco extraña. No sé. No sé por qué. Es. No sé. Es como arcaica y le da su toque, pero al mismo tiempo es como ay, no sé andar. Vale, ¿esto cómo se apaga? Seguro que puedo usar el arpeo para romper esos cristales. Toma. Seguro. No sé si me estoy enterando. Ah. O sea, el diseño del mapa sigue siendo espectacular, pero joder, qué raro es moverse en el barco, tú. Toma, ¿por uno qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? Ah, digo, vaya, aquí es la más chiquitica, ¿no? Es que hay peña aquí. ¿Verdad? Habilidades. Arco creciente. El arco literal. No. No crece lo suficiente el arco, ¿eh? Vaya. Qué lástima. Caída de burbuja, un ataque clásico ya que conocido por todos. O está bien que algunos enemigos repitan ataques más de vez en cuando de lo que sería, no sé, lo normal, tampoco tiene por qué. Pero así te los aprendes. Y eso es grato, es bastante grato, la verdad. Resistir, vete a tomar por o sea. Muérete. No hagas nada. Fíjate un. No, lo matas. Este lo matas. 33. ¿Cómo que 33? Sabe cosas, ¿eh? Sabe cosas, definitivamente. 78, bueno. Toma, sabe cosas. Ah, me pica. ¿Cómo de rápido será pasarte el juego con todas las mejoras? Te pones todas las mejoras esas de accesibilidad. ¿Y cómo será? Da para pensar, señores. Vale. Está un poco oscuro el sitio este, no veo bien. Vale. Ok. Oh, puzzlecito. O sea, ¿puede haber algo más icónico que un puzzle de estos de. Ya lo he hecho mal, güey. ¿Sabes? Un puzzle de estos de mueve las cajas en un videojuego. O sea, es como muy de videojuegos. Lo están guardando ahí. ¡Hostia! Hostia, que ha venido, ¿eh? Arco creciente. Bueno, y esta mañana he ido al Gregorio Marañón a maternidad, a localizar para hacer un programita ahí de vuestra radio amiga el próximo miércoles. A ver qué tal se da. Han pasado cositas.
Pero bueno, a ver qué tal será. No sé, pues Diver hacer. Bueno, sí, ¿no? Hacer por ahí los programas, siempre en el mismo sitio. Que yo siempre se lo digo a los de 5 minutos sin amigos. Digo, vamos a hacer un programa de esta manera y tal, no sé qué. Dicen, nah, uff, qué complicado, no sé qué. Y yo. Hombre, un poco sí, ¿no? Y es verdad, es más complicado hacerlo por ahí. La verdad que sí, ¿eh? Más fácil es hacerlo en tu sitio de siempre, es lo más fácil. Moriste, amigo, moriste. Si me hay 4 enemigos, va a estar difícil esto, ¿eh? Resistieron. Tío, resisten todo, qué pesados. Vaya, ahora eres vulnerable de repente. Mira, menos mal que aún muertos recibe la experiencia, pues si no, me caigo al suelo. Me voy a curar. Sigo pensando que hay demasiadas hogueras. O sea, tienes el barco ahora y tal. Yo dejaría la hoguera en el barco. Y si quieres volver, digas, vale, puedo ir al barco y tal, si está cerca, pero que digas, qué pesadilla, no voy a ir al barco todo el rato. ¿Sabes? No. No hace falta, yo creo. Vale, me faltan aún doblones de esos malditos. Estarán por aquí arriba, supongo. No hace falta, no hace falta. Pero bueno. A ver, aquí está. Pero es un malo, sí, señor. Sí, era así. Venga, hombre. No es justo. Cómo salta, no es justo. Ahí está. Esfera solar. Vámonos. Y no mueren. Ok. ¿54? Bueno, pues. Pues ya estaría, ¿eh? Se ha muerto. Habilidades, arco creciente. ¿Ves? Y el otro ya se ha quedado sin maná, tío. Es que. Oh. Es que se ha quedado sin maná. Bueno, estamos vivos, que es lo que importa. Uf. A ver, no mata. Bueno, sigue siendo guay que los enemigos te peguen palizas, ¿eh? Sigue siendo guay. Uf, mi espalda me duele. Esta sí es una mierda. Descansar. Vale, vamos a ver si. No sé si tengo ya todos los doblones estos pochos. Yo guardo. Manía ya. Yo guardo. Ahí estamos. Oh, qué guay. Vale, oye, muy chulo. Claro, decía, puedo romperlo. Si yo, ¿cómo lo vas a romper, doña? No, no, y lo rompe, lo rompe. Le puede a todo, ¿eh? Guay, guay, guay. Ah, mis ojos.
Claro, si no tienes esto, estás vendido. En este juego ya, en este mundo, estás vendido si no tienes una cuerda con un pincho. Completamente vendido. Guay. Vale, vamos al siguiente. Sí, bueno, son las 12:34. Buena hora. Buena hora, la verdad. Vale. Voy a ver si hay algo por aquí, que igual me he dejado algo, sin querer. No tiene pinta, ¿no? Una calavera todo guapa, no tiene pinta. Ya hace frío, ya, y hace frío y oye, hace bien de frío, ¿eh? Hace un frío rico, hace un frío fresquito. Que era lo que me temía, que hiciera frío, pero no hiciera mucho frío. No, 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 de momento va bien. Toma. ¿Y mapa? Ah. Mar de pesadillas. Está guay el tutorial este del barco, ¿eh? En plan, en vez de dejarte ir libre y ir a sitios que no te toca, como siempre pasa en los juegos que te dan un barco, de como, ah, tengo un barco, ¿a dónde voy? Y vas a 20 sitios y no es. Aquí dicen, bueno, primero pruébalo bien el barco. Y eso es muy inteligente, la verdad. Eso se nota que han jugado a jueguitos. Se nota. Han jugado a jueguitos, sí. Es seguro, eso es seguro. ¿Cómo? No llego a los dos, joder, macho. Ah, es que me da pereza gastar magia para todo el mundo, ¿sabes? Da 19, madre mierda. Deja de armar. Porque los ataques de estas dos, como hay que timearlos tanto, me da un poco de pereza. Y la verdad es que me está enseñando. Eso da para pensar, señores, ¿eh? Da para pensar. Porque claro, esos ataques o haces el timing o no los haces directamente. Y yo en mi juego quiero comandos de acción. En ese juego que... El chocas. Sí, el chocas, ¿vale? En ese juego que estoy pensando... Habilidades. No. Combos. Como soy el chocas yo... Pues todos los ataques son activos. Todos. Como el Paper Mario y como aquí. Pero claro. Sí que es verdad que te puede dar un poco de perecita al final. Aunque sí que es verdad que ya tengo pensado el meter opciones para ya empezar a saltarte esos ataques y no tener que estar todo el santo día haciéndolos. ¿Esto puedes aquí? Hay opciones para no tener que hacerlos todo el rato. No llego. Ah, una hoguera. Re loco. Cansar. Hay opciones. Va a haber ítems y va a haber modificadores y va a haber cosas que puedas evitar. Conforme más pase el juego, puedas ir evitando el tener que hacer esos ataques. Y si los quieres hacer aún así, o los hacerlos, tienes que hacerlo. No es que te saltes todo el rato, pero que ya los haces y ya es más como, vale, este es importante. Vale, ¿por dónde? ¿Es por aquí? Dale. Épico. Entonces, claro. Porque no puedes... Claro, un combate activo de estos... Al final... Tiene que molar. Porque si no... O sea, la gente lo va a tener que estar haciendo... ¿Cuántas horas? 10 horas, 20 horas. Y no puedes decir... Joder, vaya rollo. Cada puto ataque... Me quiero morir. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. En Paper Mario son tan fáciles... Realmente... Que te da igual. Porque son cuestión de un nanosegundo. Hay ataques igual que son difíciles porque son más poderosos o lo que sea. Ataque de carrera. O más raros. Más raros tienen su rareza y...
y se merecen ser difíciles. Desgarro de alma. El alma fue totalmente desgarrada. Completamente desgarrada fue ese alma. No. No quería atacar a este. Joder. Habilidades. Ataque en carrera. Fueron atacados en una carrera. Así es. Y aún así. Caída de burbuja. Mejor haz eso porque me lo esquivo. Haz caída de burbuja, amigo. Pero claro, es eso, o sea. Increíble. Cocinar, descansar. En Mario y Luigi. En general, siempre, por lo menos para mí, acaba reduciéndose a... Este es el ataque especial que vas a hacer siempre. El resto de ataques especiales ni me los planteo. Cuanto más lejos en el juego te dan un ataque especial, más fuerte suele ser. Pero puede ser más fácil o más difícil dependiendo de tus habilidades. No tiene por qué ser ni más fácil ni más difícil. Simplemente a mí me parecen unos más fáciles que otros. Entonces cuando encuentro el justo que está entre que para mí es fácil y quita bien de vida, ese es el que voy a hacer. Y ya está, o sea, ese es el que voy a hacer. Arco creciente. Lunerang. En el Mario Luigi Bowser's Inside Story, o viaje al centro de Bowser, para Nintendo DS, juegazo, qué barbaridad, el mejor Mario y Luigi. Hay un ataque, un tándem de estos, que es uno muy sencillo, que simplemente Mario y Luigi se meten en unos barriles. Y cada barril corresponde a Mario o a Luigi. Entonces, a la hora de dispararse cada barril, tú tienes que recordar dónde estaba Mario y dónde estaba Luigi. Entonces, le das a la A, sale Mario. ¿Estaba Mario dentro? Pues, bien. Y luego a la B y luego... Vaya. Es perfecto, ¿eh? Entonces ese ataque para mí era tan fácil. Me salía siempre perfecto. Siempre. Y al mismo tiempo quitas mucha vida y es muy eficiente. Gasta bien de maná, ¿sabes? Perfecto, me lo he esquivado. WhatsApp, amigos. Entonces, ese ataque era tan bueno que te lo da más o menos a mitad del juego, que ya hasta que me lo pasé no hice otra cosa. De lo bueno que era. Y había ataques que quitaban mucho más. Si no te digo que no. Ataques secretos y cosas de esas, ¿no? Pero es que al final eran tan engorrosos que decían, ¿para qué voy a hacer eso? Si este me sale bien. ¿Para qué? Da igual. Da lo mismo. Y eso está mal, sobre todo por el lado de los creadores, ¿no? Que han hecho un montón de ataques y al final... Porque pueden ser divertidos de usar o lo que tú quieras. No he roto eso, ¿verdad? Bien. Pueden ser chulis y tal, sí, pero es que no merece la pena. Es que vas a tardar más en el combate. No sé. A mí esa es la sensación que me dio, la verdad. O por ejemplo, en Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, Partners in Time, hay un ítem que es una bola de fuego gigante. Son las flores de fuego o algo así. Que llevan los cuatro personajes, los dos babies, Mario y Luigi, Mario y Luigi. Y todos tiran bolas a la bola, ¿no?
y se hace un bolón gigantesco y quita bastante vida a todos los enemigos. Al final solo usaba eso. Cuando había combates normales, solo usaba eso. Y si el boss tenía compañeros, solo usaba eso. Y si el boss no tenía compañeros, pues ya usaba otra cosa que no me acuerdo ahora mismo. Pero en general solo usaba la flor de fuego, o sea, porque era la leche. Pero la leche. ¿Mm? Entro, acabo de guardar, guardo otra vez. Ha guardado. Guarda más, que te hace falta. Vale. ¿A dónde estoy yendo con esto? A ningún lado, ¿verdad? Ah, no, para acá. Soy tonto, tío. Que no lo veía bien. Vale, esto para volver. Ok. Oh, no. Emboscada. Claro, ya decía yo, ¿no hay enemigos? Qué raro. Lunerang, nunca se lo esperarían. Vale, es que no quita tanto, ¿eh? Muy bien. No quita tanto. Habilidades. Voy a hacer la huella esta del veneno. Intentar. Ah, he fallado. Vulnerable. Literalmente sus defensas fueron vulneradísimas. Completamente vulneradas. Ataque en carrera. Es que el otro ataque. Es que claro, si hago el de fuego, no puedo hacer dos ataques, pero con esto sí. Puedes hacer otro ataque en carrera, amigo. Dígase. Sí, señor. Bueno, casi. No se han muerto, ¿verdad? Vale. Caída de burbuja. Bueno, no va a morir. No pasa nada. Caída de burbuja. Mi ataque favorito. Bueno, no sé si tenía que contar algo más. No sé si me dejó algo. Ah, no merece la pena hacer un cacharro de eso ya o así. Ya está. Y listo. Da mucha experiencia, ¿eh? No sé, farmear, la verdad es que de momento no. En la zona esa en la que estuve matando a la bruja esa, ahí sí que podías decir, bueno, me queda farmear, pero en general no. No hay mucho espacio para el farmeo, ¿eh? Que yo vea. Y yo diga, vale, aquí es. La verdad. Que me duermo tú. Vámonos. Enemigos, qué asco. Qué asco, tengo que pensar en cada combate, no me digas. Arco creciente. Yo pensaba que al extender las pistolas así como a los dos lados haría algo de disparar mucho, pero no, hace caída de burbuja. Que siempre gusta, ¿no? Siempre viene bien, ¿no? Una caída de burbuja. Me sale fatal este, tío. Siempre me sale fatal. Vámonos.
quedo ciego un ratito y dame mana. Déjame subirme el mana, tío. Deja, no te pido más. Defensa mágica, ataque, a tomar. Dame ataque mágico, tío. No me dejas subirme el mana. Es que eres un sinvergüenza. Vamos un poquito de ataque. Quito muy poco, tío. Quito muy poco. Mana. Un punto de mana. Eso tiene que estar rigged, no me lo creo. De alguna manera, creo que van a acabar con todo si subes al nivel 100, ¿eh? No lo sé, algo me dice. No me he curado ni nada, pero bueno. Qué suerte, ¿eh? Que lleguéis justito, justito, para no caeros. Y daros un golpetazo. Se me ha olvidado uno, ¿por qué? Ah, vale. Qué suerte tenéis, chicos, de verdad. Maravilloso. Vale, pues ya te hemos roto a tu amigo. Es que no era... ¿Veis cómo no era tan difícil? No, no era tan complicado. Es que, madre mía, es que no le podemos hacer nada, ¿eh? Es que está la cosa, vamos... Está la cosa, pero mal. Vale, ¿ves? Ya hay enemigos para farmear un poquito. Pero no me llama, ¿eh? No me llama. La verdad, estoy bien. Ay, ¿cómo bajo? ¿Cómo bajo? Vale. No sé, de momento tampoco parece que haga falta que subas de nivel muchísimo. No sé. No sé ni cuál es el nivel. O sea, ¿qué nivel estamos? Habilidades, objetos... ¿Qué nivel estoy? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde puedo ver? Ah, nivel 10. O sea, sin más, nivel 10. No sé, es raro, ¿eh? También como está, pues, un poco raro. Está como puesto ahí. Como global. No sé. Claro, si yo subo 200 niveles y luego pillo a la ninja esta, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que sería una locura, pero imagínate, hay gente muy loca. ¿Qué tenemos? Me da tiempo. Puerto Vorágine. A reventarle la boca al tío este, en plan, ¿te estás quieto ya o...? Con la tontería. Con el bullying este que estás haciendo a tus empleados. Lo cual me recuerda a Thumb 100, se llama el anime, que yo no sé qué pasa, que han puesto como unos cuantos capítulos y dicen, no, es que han tenido problemas de producción y está parado el anime. Y es como, ¿por qué? ¿Sabes? No lo paréis, que está guapo, la verdad, está bien dibujado, que es yo ya lo que pido ya, que esté bien dibujado, porque hay animes todavía... Uf. Queda mucha pereza. Son malos y están mal dibujados encima. Le he dado el micro. Muy bien. Golpecito. Mírale. Stormcaller. La marea trae intrusos a mi plano. Hemos venido a liberar el vespertino de tu maldición. Así llamáis ahora a mi buque, marineros de agua dulce, lo dijo. ¿Qué más da? Acabaremos con esto ahora. Una vez más desafían mi reinado. Yo soy Stormcaller, el mar de pesadillas. Todo lo contamina y con el tiempo lo consume. Si probáis suerte, aseguraos de no errar el disparo. Pues ahora la tormenta os reclama. Vale. Ok. Que se cae. Lunerang, nunca se lo va a esperar el Lunerang. La música está un poco animada, ¿no? Ah, lo he hecho mal. Nunca se va a esperar el Lunerang. Nunca.
Vale, aquí le toca. A ti, habilidad. Después no puedes hacer desorientación, ya me jodería. 24. Vale, a ver qué haces tú. Ah, no, no es tan fuerte, no es tan fuerte. Lunerang, no es tan fuerte. Es lo típico de los RPG. Casi siempre, cuando es solo un enemigo, es más fácil. Vale. Vaya, vale, me queda sin magia. Joder, soy súper inteligente. No lo había pensado, ¿eh? No lo había yo pensado esto. Se viene. Niña, ¿puedes hacer tu habilidad pocha? No puedes. Tú. Bueno, puedo rebajarle un poco el poder. No sé. Rayo en cadena. Hostia. Bueno, no soy tan duro, ¿no? 24. Vale. Vale, vámonos. Vale, okay. Habilidad, no puedo hacer mi habilidad maravillosa. Vale, vaya por Dios. Vale, me voy a curar, con el combo. O sea, me voy a curar porque el señor de las mareas me va a pegar un puñetazo. Vale. He visto. Vale. Está guapo el ataque. Está guapo, la verdad. Sí. Está bastante cool. A ver, chico, de verdad, combo, de verdad, ¿eh? Luz restauradora, de verdad, tío, es muy pesado. Vale, tú dale un ítem de estos que cura el PM. Que lo tengo por aquí. ¿Tengo alguno que cure el PM? Este. 8, es que, tío, 8. Desorientación. Vale. Atacar. Ataca. Y bueno, me haga señor de las mareas otra vez que me hunde. Vale. Allá va. Allá va. Buen ataque este, la verdad. Está muy guapa la animación de este ataque. Vale, vale. Luz restauradora porque, digo, no sé. Restáurame la vida porque, digo. Haz algo de fresco, ¿eh? Haz algo de frío, ¿eh? Tío, bueno. No. Ah, no puedo. El maná, señorita. Ah, no, cuando. Bueno, ataca así, da igual. Ataque normal. Vale, allá va con sus tonterías estas. Ah. No puedo hacer desorientación, no. Pero puedo hacer así. Atacar y hacer como así.
No, lo he hecho mal, no me jodas. Un rayo en cadena. Vale, cuatro lunas y un huevo de espadas. Ok, habilidades. Lunerang, vámonos. Serai, habilidades, desorientación, desorienta a este hombre porque si no, no nos da la vida, ¿eh? Vale, Serai. Es que no sé cómo haces esto sin Serai, ¿eh? O sea, el chaval es muy majo, pero le falta vidilla al chaval porque joder. Oye, tú, derrota a Stormcaller. No. Pues sí que se ha derrotado, sí. Uf, lo conseguimos. Los temblores son demasiado intensos. Salgamos de aquí. Al barco. Claro, se va a desmontar el plano este, ¿no? Activar ahorro de batería extremo. No, gracias. Esto está hecho. ¿Y ahora qué? Nos agarramos. Tenemos barco, amigos. Tenemos barco. ¿Tenemos barco ya para nosotros ya para siempre? Dímelo, dímelo. Qué alegría. Qué alegría, dime que sí. Libre, por fin. Por fin se ha acabado, Hortense. Jaja, dice Hortense. Qué bien me siento. Oye, sé que no has tenido un descanso en siglos, pero todavía tenemos que ayudar a estas personas. Sí, os debo una. Vuestros amigos son mis amigos. Llevadme hasta ellos. Entonces la moneda daba un poco igual, porque al otro es como que no la iba a querer. O sea, igual te la pillaba, pero luego te hacía la vida imposible, ¿sabes? La moneda, en verdad, no la necesitábamos para nada. O sea que, bien. Era un mal plan, el de la moneda. Joder, pero si ya la han construido. Es como, lo tenemos, vámonos de aquí. Y es como, chico, si está mejor que antes. Hombre, la amiga. Aunque admito que el monstruo marino me puso los pelos de punta. Tix. Sí, señor. Se llamaba Hidraleón. Ni idea, pero era enorme. Oh, espero que Hortense me deje hacerle algunas preguntas. Tengo un montón. Qué maja. Sí que es una misión que merece la pena hacer. Entonces, ¿hay trato? Sí, el barco es tuyo y yo seré tu timonel. Solo lo he hecho navegar una vez, pero que me cuelguen si no puedo repetirlo. ¿Cuánto sabes? Suficiente para ver a través de vuestros disfraces. Eres uno de ellos, ¿no? Tranquila, no lo contaré. ¿Y estos dos guerreros del solsticio vendrán a ayudar? Esperaba que al final lo hicieran, si los ayudábamos primero. Pues entonces tenemos una oportunidad. Hortense, yo. Faltaría más, estoy en deuda por sacarme del infierno, ¿recuerdas? Yo, gracias. Vaya, vaya, traman cositas, ¿eh? Pensaba que iba a ser su mamá. Pero no. Saludos, timonel. Mi nombre es Hortense, por favor, úsalo. Sí, es que cuentan que en antaño tocabas la mandolina de maravilla. La mandolina octava, jovencito, ganó un duelo contra el legendario Sredric. Hice mis pinitos. Toma ya. ¡Ostras! Inesperado. Caray, deberías unirte a nuestra banda de bardos. Jaja, ¿por qué no? Dice Hortense. ¡Hurra! Esto de la eternidad se acaba de volver mucho más interesante. Bienvenida a la tripulación, Hortense. El vespertino es vuestro. Hablad con Hortense cuando estéis listos para transportar a los colonos. ¡Ah!
Vale, vamos a la tienda a ver si venden algo nuevo. Antes de nada. Puedo venderte, pero no tengo oros de esos para vender. No tengo, ¿no? No sé. No vendes nada nuevo, qué asco de tienda. Vale, lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí porque me duele un poco la boca. Ya, y bueno, va a empezar todo. Va a empezar, vete en el barco, no sé qué, vete para allá. Y va a empezar el tuto de barco y no. Pantalla de título. Y no es plan. Me duele un poco la boca y tengo un poco de frío, ¿eh? Me cago en la leche. Mi boquita. Bueno, ya lo siento, ¿eh? Tener este tullimiento en la boca, pero... Uf, es lo que hay, chicos. Hay que mejorar la salud. En verdad, tengo mazo ganas de estar curado, pero no solo por el tratamiento que se acabe, sino por decir, hostia, tengo los dientes bien, que yo, pues mira, he tenido problemas, oye, ¿qué se le va a hacer, no? Pero decir, wow, estoy totalmente curado. Que aún así, me habría puesto aparato igualmente, ¿eh? Aunque no me hiciera falta, yo me habría puesto, o sea, yo a tope con la mejora del Deus Ex Máquina. Yo a tope con el Cyberpunk, ¿eh? Ay, no está este hombre en directo. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, ascendente no, descendente. Le pasamos el directo a cualquier personita que haya jugando. Tío, la gente va muy rápida en este juego. Yo soy el más lento del mundo, es que de verdad. Y llevo unas... ¿Cuántas horas llevo ya? No sé. ¿Cuántos directos has hecho? ¿6? ¿7 directos? Algo así. O sea, ¿llevo 13 o 14 horas? Joder, 13 o 14 horas, tú. Que en un juego un poco más viejo, Persona 3, 4. Persona 4 lo tengo ahí, lo sé, señor Rambot, lo sé. Y me lo voy a pasar. Lo que pasa es que no hay tiempo. No hay tiempo para todo, yo lo siento, ¿eh? Yo prometo que cuando esté en mi casa. Cuando esté en mi casa, de verdad que. El año que viene, igual no, pero el que viene, jóvenes, se viene. Yo, en los 30 años, mientras tenga 30 años. Aunque sean 30 y 300 días, casi 31, yo me mudo. Yo me mudo. De ahí no pasa, jóvenes. Quizá es un poco lento o quizá no. No sé cómo está la cosa. La vida está fea, pero... Yo me mudo a los 30. Tengo 29 ahora. Sé que soy joven y me conservo bien, lo sé. Entonces, cuando esté en mi casa, haré más directos, la verdad. Porque es verdad que ahora tengo muchos proyectos y wow, y ahí no paro, y wow, y no puedo parar y hago un montón de cosas y tal y tal y tal. Pero yo cuando tenga mi trabajo, de los que yo quiero, que ya os diré más adelante. Bueno, ya sabéis, pero ya os diré más adelante. Cuando tenga mi trabajo que yo quiero, voy a parar. Un momento, aunque sea un año, voy a parar y voy a decir, stop. El juego lo voy a hacer, eso sí, el juego lo voy a hacer porque no estoy solo. Pero todo demás, no sé, va a calmarse la cosa, ¿eh? En general. Que me gusta hacer podcast, que me gusta hacer vídeos, que me gusta hacer el monger, pero hay que relajarse un poco, ¿eh? Porque no paro de hacer cosas, aunque vaya muy lento y aunque no salgan y tal, si estoy maquinando siempre y es una locura estar maquinando todo el rato, no puede ser. Joder. Es que claro, ya después de todo el día hablando, todo el día por aquí, todo el día por allá, hace frío en el salón. Ya la boca se resiente un poquito. Todo el mundo dice que te salen muchas heridas en los labios y tal.
por llevar aparato. Yo de momento no tengo. A ver, llevo 2 semanas. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo me estoy mirando la piel y eso. Y no tengo nada. Y la verdad es que cuando no estoy hablando ni nada. Como si no. Yo. Como si no, no noto nada. Entonces, yo creo. Yo creo que bien. Entonces, de momento, heridas, ninguna. Y me lavo los dientes bien y bueno, bien, bien. El aparato. El clásico, ¿no? Un clásico que mucha gente ha sufrido. Pero bueno. No sé, ¿será que tengo mucho colágeno o mucha elastina o mucha, no sé, agua en, no sé. Sí que es verdad que todo lo que es, sobre todo el labio de abajo, lo tengo mucho más seco, lo tengo bastante seco. No, bastante tampoco, pero lo tengo seco porque es como que todo el rato me pide agua, ¿no? El interior me pide agua y... Pero tampoco me duele ni nada, rollo, está agrietado. No, no, está bien, está bien. O sea que, chicos, ponos aparato. Que tampoco pasa nada. Ya, buen final, ¿eh? Para Sea of Stars por hoy. El lunes que viene volvemos. Volvemos con Zombinoya. Y luego el martes con Sea of Stars. Es un pueblo, ya dije que es un pueblo pandemonio, que no va a durar muchos días. Pero bueno, el lunes que viene ahí se vuelve. Y el siguiente también. Yo creo que 3 semanas y da la cosa. Yo creo que sí. Aunque si no, un postmortem, si no. Pero bueno, es que no me da tiempo a hacer más directos. Quería hacer más, pero he dicho... No, no puedo. Y eso. También os digo, jovenzuelos, también os digo... bueno, no, no os digo porque se me ha ido de la cabeza. ¡Hostia! ¡Lucy Mellelé! ¡Lucy Mellelé! Me encanta, me encanta. Sí, señor. ¿Cómo usted por aquí? Gracias por venir. Sigo vivo. Ahora hago muy pocos directos y tal, pero yo creo contenido todo el que puedo en todas partes. Amigo Lucy. Sí que es verdad que ya no hablo mucho con Nicolette, pero a lo mejor un día le digo, ¡eh, Nicolette, ¿qué tal te va? Sé que le va bien en Twitch, ¿eh? Sé que está a tope. La señorita. Me alegro que esté a tope porque, pues, si mola. ¿En qué otra parte estás? Pues mira, todas partes. Hago unos vídeos muy chorra los domingos. Subo recopilaciones de memes increíbles. Son increíbles. Estoy intentando trabajar en unos nuevos vídeos para mi canal normal. Y en 5 minutos sin amigos, sí que es verdad que ahora no estamos haciendo podcast, aunque hay mucho podcast. Tengo como años sin hablar con ella. Madre mía. Hay bastante podcast en 5 minutos sin amigos. Y ahora están saliendo los making of de los cortos que hicimos. Porque también hicimos un huevo de cortometrajes. En los que yo soy protagonista en varios de ellos. Casi todos. y trabajo en la radio ahora también. En Radio Nacional de España, en la radio, amiga. Trabajo en la radio. No hablo en la radio, he hablado en la radio. No soy productor, no soy locutor, pero estoy en la radio. Entonces, y el otro día, el miércoles pasado, hice una entrevista a Raúl Rubio que se puede escuchar en internet. ¿Se puede escuchar? ¿Está ahí? Increíble. Que la tengo que linkear, la verdad. Tienes cara de trabajar en la radio, pero bueno. En verdad la tengo que linkear, sí, se me ha olvidado por completo. Lo podía haber hecho... Y no lo hice. Lo voy a hacer. Lo tengo que hacer, sí. Soy tonto. pero bueno, estoy en la radio y bueno. Está bien. Se está bien. Pagan bien y es tranquilo el trabajo. O sea que... Yo, como digo siempre, yo quiero producir videojuegos. Se hace lo que se puede, amigos. Y bien, amigo Lucy, bien. Yo espero que tú también estés... maravillosamente. No sé tu sector de actividad en tu vida, pero oye, sí, a ver, pagan bien, ¿eh? O sea, pagan bastante bien. Ya, es así, ya está. Es que es una barbaridad. O sea, no cobro miles de euros, o sea, no soy rico ni nada así, pero joder, o sea, es bastante más de lo que debería. Es más de lo que debería.
Ahora me bajan el sueldo. Dicen, ah, ¿qué más? Te bajamos el sueldo. Pero, joder, está bien. Está bien. Sí, la verdad que sí. Sobre todo porque compensa perfectamente lo que es el trabajo. El trabajo es cómodo. Para mí es cómodo. Yo no sé para otras personas, pero para mí es cómodo. Cada uno con sus circunstancias, pero yo llego allí y yo estoy bien. Y hago las cosas que tengo que hacer y me voy a mi casa. No sé si soy súper dotado o qué, pero... O súper tonto, pero... Me pica la nariz un montón. Pero... Bien. Tin, tin. Ah, vale, digo, ¿qué carajo tengo puesto en las fuentes? Entonces, pues ahí estamos. Sí que es verdad que siempre lo digo igual también. Es temporal, no es para siempre. No soy fijo ni nada de eso. El internado militar. Dejó la U. Pues yo también dejé la universidad, ¿eh? Yo dejé la universidad. Hace 8 años o algo así. 9 años o algo así. Y no pasa nada. No pasa nada. Oye, cada uno con lo que pueda. Honestamente. No, no. Ahora vale. O sea, han pasado unos cuantos años que dirías. Pero ahora como estoy. Ahora sí, da igual que haya dejado. Da igual que haya. La dejé. O sea, tuve. No, ahora. Ah, me voy. Jaja, adiós, venga. Hombre, no, a ver. Pero sí, me salí de economía. Yo era economista. Una película. O algo así, un cortometraje. Joder, no. Pero eso era para la escuela. Eso era para la escuelita. Era un corto que ya hicimos. Uf, el año pasado. Ya. ¿Y dónde está? Es que no nos quedó muy bien, ¿eh? No era muy bueno. Está por ahí para verse, creo, en internet o no sé. No sé. Igual algún día tendría que ponerlo. Pero no quedó muy bien. A mí no me gustó mucho, la verdad. No. Yo siempre he sido más de humor y humor ahí no había ninguno. No había risa. Nadie se reía. Entonces yo hacer una cosa que ya de base no me hace gracia a mí mismo. ¿Y que no es tan buena? Pues... Y tengo que decir, yo soy productor, tengo que decir si una cosa es buena o no. Y ese producto no era un buen producto. Punto final. No. Desde el principio hasta el final. No lo era. Ya está. Hay que ser crítico. Pero bueno, lo hicimos y ahí quedó. Para la escuelita. ¿Aprendimos algo? Bueno, sí, hombre, sí. Se aprenden cosas. Claro que sí. Que luego, después de hacer ese corto, literalmente hicimos 14 cortometrajes como ese. 14 seguidos en 8 meses. Sí. Entonces, ¿nos sirvió de algo hacer el corto? A mí y a mi equipo no. A mi equipo no nos sirvió de nada. Porque luego hicimos 14. Pero bueno, oye. Cada uno en ratos libres hace lo que quiere. 14. Es increíble. Somos buenísimos. En 5 minutos en amigos. Pero bueno, bien. Ahora viene Halloween. No me ha dado tiempo a hacer vídeo. Estoy pensando aún en cómo hacer un vídeo, la verdad, aunque sea un poco una tontería. Quiero intentar hacerlo mañana o pasado. Lo veo, si puedo. ¿Cómo está Letola? Madre mía. Alonso, madre mía. Qué bonito que recuerde esa. Pues la querida Letola está estupendamente. No hace directo porque no tiene tiempo, como yo. Pero bueno, está ahí, durmiendo. Porque ahora son la 1 en España, la 1 y 18 minutazos. Yo entro a trabajar más tarde que ella, entonces pues yo me duermo más tarde. Así que ahí está la señorita. Y el señor Alonso Por, pues es que tampoco puede hacer muchos directos ahora. Está perdido con los estudios. Es listo el chaval, pero hay que estudiar. Hay que estudiar. Entonces es como, vale, joven, no te preocupes. Ya en verano ya vemos de hacer directos chorras, de lo que sea.
Creo que este verano hicimos algo. Creo que algún directo salió. No sé si jugamos un poco al Fall Guys o al Zombie o algo. No me acuerdo bien. Pero ahí está. Sí, lo peor es eso. Lo peor es el tiempo y el setup también, la verdad. ¿Qué tanto? No, pero no. La maldita nostalgia. Pero si yo les digo hacer un directo... Hombre, ahora es la 1 de la mañana. Ahora no lo van a hacer. Pero si yo les digo... Oye, chavales, vamos a hacer los domingos un directito. Lo hacemos, ¿eh? Y no se lo he dicho... Porque estoy intentando montar cosas grandes. Pero ya que veo que no salen mucho, supongo que se los iré diciendo, la verdad. Porque siempre gusta hacer un directo con los amigos, ¿no? Y ahora, bueno, es que la 1.21 no va a salir aún, ¿no? Pero la 1.20 de Minecraft ya salió. Y a ver, pues no estaría mal hacerse un directito con los panas, ¿no? Es que iba a hacer cosas de 5 minutos sin amigos, pero se está alargando y al final no las hemos hecho. Al final no las hemos hecho. Pero bueno. Entonces igual, para este mes no, pero para noviembre ya digo, bueno, hacemos algo. Vemos hacer algo, intentamos hacer cosas. Porque mola, al final yo me lo paso bien, ¿eh? Yo me lo paso bien en vivo. Yo siempre, por eso estoy aquí. Ellos dos sí que es verdad que como creadores de contenido, pues un poco más bajos, porque es difícil. Es difícil y oye, pues... Festival de Navidad. Hombre, Navidad es... Sí, hay que celebrar en Navidad, hay que hacer cosas. Eso es así. En Navidad hay que hacer cositas. Y en verdad, ahora que lo pienso, el martes que viene Halloween. Halloween. Claro, es 31. Anunció de 1... De 9. ¿Qué cosa? Uno de 9, ¿qué cosa? Es Halloween, es verdad. Pues podría hacer algo, la verdad. Pues, bueno. En vez de jugar a Sea of Stars, bueno, es que el Zombinoya. Pero meto Zombinoya y hago un poco creepypastas. Creepypasta Zombinoya Revival. Sí, igual, un poco la tontería, ¿no? Podemos hacer. Halloweenesca. Y leo unos creepypastas o algo de eso. Hubo un Halloween que leí todos los escritos de Zombinoya que tenía. Y estuvo guapo, la verdad, pero es que ya lo hice eso. O sea, no vamos a repetir. Pero creo que tengo un creepypasta por ahí de Twinoid o algo que me escribió espía. La verdad es que puedo intentar leerlo, aunque sea. Creepy zombiepastas. Sí, puedo ver si lo leo en directo y tal. Y a lo mejor meto efectos de sonido así a lo chorra de... Para un momento, busco el efecto sonido, lo pongo, sigo leyendo. Sí, eso podría estar bien. No se me había ocurrido. No me he dado cuenta. Y quiero hacer un vídeo de Halloween. Bueno, me voy a ir ya en 3 minutos, me voy, ¿eh? Que ha venido Lucy y no le íbamos a dejar, ¿eh? A ser... Hola, Lucy, que te vaya bien. Venga, adiós. Venga, adiós. Nos vemos el lunes. Venga, adiós. No, hombre, no. 3 minutos. Es que tengo que dormir. Que me levanto a las 9:15 y son las 1:22. Entonces sí. Pero eso, ni vídeo de Halloween. Quiero hacer un vídeo de Halloween. Voy a intentarlo. Si no me sale, pues chico, no me ha salido. Porque es que ahora trabajo. No me da tiempo. A todo. Cada vez es una excusa diferente, ¿eh? Y el vídeo de Motion Twin de, también va, está ahí también, pero ese es para final de noviembre. Ese seguro. Y otros vídeos que quiero hacer y que no me da la cabeza porque tampoco soy tan creativo, chicos, ¿eh? Tampoco soy tan listo. Tampoco soy tan bueno haciendo vídeos, ¿eh? Luego sí soy, pero... Tampoco soy tan bueno haciendo vídeos. Pero bueno, eso es. Nada más. Creo que ya no me dejo más en el tintero. De momento. Tío. 379 seguidores. Es verdad, se me había olvidado agradecer a bueno, a Aza5CM. Ya le agradecí ayer, pero a Catoman14... Gracias, que me siguió ayer gracias a nuestro amigo Don Clash, que quiero hablar con ese señor Don Clash, que parece muy majo, y jugar a algo o charlar un día. Porque esto lo hacía antes, y así conocí a Don Sopor, de charlar con gente de Twitch, sin más, pues una charla distendida, pues como la señorita... la señorita. Se me ha ido el nombre, perdóname señorita. Que a veces es como...
vamos a charlar con alguien. Y la gente a veces es maja, a veces no, a veces no, a veces no te cogen ni un mensaje. No, 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 a veces no. Pero otras veces sí. Joder. Pero bueno, me voy, que me duele la boca. Llevo aparato. Increíble. Ah, es como raro que tocarlo. Es como no deberías tocarlo con los dedos. Jóvenes, gracias, gracias Lucy, gracias Rambo y Letola, que está por aquí, Cristian y Rublens, grande también. Yo sé que quiere ver al Isaac. Lo intentaré poner algún día. No prometo nada, está. Nos vamos, a ver aquí el hago raid. No muráis, jóvenes. Dice libros de puros datos, curiosidad, chistes y así. Lo que sea para explotar la mente. ¿Qué has escrito libros? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lucy, con tu vida? Me voy. Me marcho, hace frío, ¿eh? Solo hice 3 volúmenes. No, es que no puedo entender cómo puedes vivir, Lucy. No lo puedo entender. Otro día... A ver si te pasas otro día y hablamos más. Y si quieres, te invito a charlar. Por voz, si tienes micro. Que yo, como siempre lo digo, invito a quien quiera hablar en mi directo, puede hablar, ¿eh? Puros anuncios. Que yo invito a la gente a pasar al Discord, ¿eh? El que quiera charlar, puede charlar. Da igual que estemos jugando a lo que sea. Me da igual. Y ahora sí, me voy. Que es tarde. Tengo que dormir. Que mañana trabajo. Me perdí la plática. Joder, los anuncios, bueno. Gracias por ver anuncios. Amigos, gracias por ver anuncios, ¿eh? Me llega el dinero, ¿eh? Luego me llega, ¿eh? Parece que no, pero me llega. No moráis.